tejiendo vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Concientízate, este vínculo tendrá un sentido. Debes caer en ese abismo, a Dios pídele, es sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos, cada día vivido, sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Buenas, buenas a todos los que nos escuchan en este momento. Bienvenidos a Tejiendo Vínculos, el primer programa regional donde la atención psicosocial se desciende de la escuela hasta los hogares. Tejiendo Vínculos tiene como foco principal la familia, en especial los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y siempre estamos buscando espacios de conversaciones espontáneas para generar eso, charlas donde podamos compartir con las personas que nos escuchan, recordándoles a todos los que están presentes en este momento que Tejiendo Vínculos ya cuenta con un fanpage donde pueden hacernos propuestas, temáticas que quieran escuchar, preguntas que tengan sobre temáticas que ya hemos tocado. Es muy importante generar interacción con ustedes por medio de las redes sociales, así que todos los que quieran por ahí pueden generar su intercambio a través de las plataformas digitales. Entonces hoy nos encontramos, como siempre, con personas, con una persona que viene abierta a toda la posibilidad de generar su información a favor de la familia. Y bueno, primero quiero saludar a todo el equipo de Tejiendo Vínculos, a Cintia, que está generando las entrevistas para los programas televisivos, que también están tocando las mismas temáticas, pero ya de forma visual. Entonces hoy nos encontramos con Linda Caterine López, estudiante de biología y docente de idiomas. Es una emprendedora de Cocafuné, que más adelante les vamos a estar contando de qué se trata. Un proyecto súper interesante que promueve el mantenimiento del medio ambiente, pero con un enfoque económico, de una forma a través de la conciencia ambiental. Hoy vamos a hablar precisamente con Linda de la conciencia ambiental y autocuidado. Entonces, antes de comenzar, quisiera como que darle la bienvenida a Linda a este espacio. Linda, bienvenida a Tejiendo Vínculos, es tu casa, tu hogar. Gracias por estar ahí con nosotros, por decir sí a esta invitación. Cuéntanos cómo estás. Hola, buenas, buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Linda y me gusta mucho este tipo de espacios espontáneos donde se habla de tú a tú, y me parece muy chévere y muy interesante que sea dirigido también a familias y niños, ya que esos cuestionamientos muchas veces no se llevan a las casas y se encuentran es por fuera. Entonces me parece que todo el inicio más bonito de las cosas es desde la familia y desde la casa. Hoy, con el tema de conciencia ambiental y autocuidado, pues a lo que nos dirigimos con esto es a cómo nos estamos relacionando y cuáles son esas relaciones que sostenemos con nuestros ecosistemas. Cómo nos identificamos dentro de ese ecosistema y cuál es nuestra responsabilidad y nuestro rol ahí a nivel de sostenimiento y de respeto. Ya que en este acelere constante de hoy en día, con estas sociedades de la información y de la tecnología, muchas veces no nos detenemos a pensar y a meditar y a reflexionar sobre cuáles son las consecuencias de nuestras acciones a nivel ambiental. Y es tan sencillo como que sin ese cuidado y ese respeto creado también desde el hogar y desde la escuela y desde todos los espacios de formación, nos vamos a quedar sin un espacio limpio, hermoso, lleno de tanta sabiduría también, y que los pueblos étnicos han sabido, reconociendo que estoy viviendo en el Chocó y habitando en estas tierras, que los pueblos étnicos han sabido y como que han creado toda su cosmología alrededor de estas relaciones, y que hoy en día en nuestras sociedades occidentales tendemos a olvidar eso, ya que todas esas lógicas capitalistas, consumistas, están dirigidas a olvidar esos vínculos. Y cómo esto también al mismo tiempo
se relaciona con el autocuidado y el estar yo bien dentro de mi ecosistema, consintiéndome, porque es un término que utilizo mucho con lo del emprendimiento de Cocafuné, ya que es autocuidado consciente y al mismo tiempo cuidando aquello que me permite ser, ¿sí? Eso es el autocuidado, y dentro de mi autocuidado y mi bienestar también genero bienestar alrededor mío. Ok, pues Linda aquí ya nos acaba de dar una introducción, sí, una conceptualización de lo que es nuestro tema, la conciencia ambiental y el autocuidado. Creo que es muy importante todo lo que Linda acaba de decir, porque está hablando va bien de un sentido de responsabilidad universal con el cual todos realmente estamos comprometidos, todos estamos relacionados con esto, igual todos estamos en este mismo patio que es el mundo. Entonces, como Linda dice, ¿no?, cada acción en torno o con relación a la naturaleza va a afectar, ¿no?, en un sentido neutral. No quiere decir que afectar sea negativo, sino que va a generar un impacto en el otro. Entonces es muy importante que en este accionar como seres humanos tengamos en cuenta que cada acción que nosotros generamos ante el mundo genera una reacción que posiblemente ante otro no puede ser algo que mantenga a otra persona en la zona de confort que nosotros creemos que estamos. Entonces, partiendo de esto, pues eso, quisiera que Linda nos hablara, bueno, ya que ya nos está generando esa introducción que es muy interesante, y sé que las personas que nos escuchan en este momento, bueno, ya tenemos una audiencia que está siempre conectada, siempre saludándonos. Le envío un saludo muy especial a Mireya del Carmen Chachajo, que siempre está escribiendo en las redes sociales por nuestros números, proponiendo temáticas, proponiendo personas para que sigamos generando estos espacios de co-creación. Bueno, entonces que Linda nos hable ¿con qué prácticas se genera la conciencia ambiental, Linda, por favor? Bueno, es muy interesante que hablemos de práctico, ¿no?, porque es algo que se lleva a la acción. Teóricamente todo es muy quieto, y en la práctica es donde uno se da cuenta que tanto funciona. Y dentro de las prácticas para generar y despertar esa conciencia ambiental, yo considero muy útiles el pasar tiempo en la naturaleza, por ejemplo, en silencio, en la naturaleza, y desde ahí conectarse con ese flujo que existe constante dentro de esos ecosistemas. Y es dentro de ese lugar donde estoy, por ejemplo, acá en el Chocó, en el río, tutuneando a trato, suspendida en una canoa en la mitad de esa inmensidad del agua, uno sentirse parte de eso y sentir ese aprecio y esa admiración hacia esa perfecta combinación de componentes que generan ese lugar que estamos viendo, y cómo todo depende de todo. Y yo desde del estudio de la biología también considero práctico el estudio mismo de la vida, en el sentido de cuando yo entiendo que al coger ese bichito y cazarlo y usarlo para jugar y yo no sé qué y para decoración y de nada, el otro animal más grande deja de alimentarse de ese bichito y así la cadena empieza a desequilibrarse, ya pues voy a pensar tres veces antes de hacer uso y de qué manera de ese bichito, igual que de una especie maderera, igual que de cualquier tipo de extracción de la naturaleza, y cómo mi práctica frente a eso va a ser sostenible, ¿sí? Entonces, esas dos cosas, el estar tiempo en la naturaleza, el aprender sobre la vida, sobre la biología, sobre cómo se relacionan todos los componentes con todos, el también entrar en contacto con culturas ancestrales, con la ancestralidad de las culturas, ya que, como dije antes, desde ahí es un eje principal. El eje principal siempre es la tierra, siempre es la Pacha, siempre es Gaia, como se dice, diferentes formas y en diferentes culturas, de ahí surgimos y ahí volveremos. Entonces, como desde esa relación que tengo, me identifico yo en esta sociedad actual, en este 2019, próximo 2020, ¿cómo hago yo para entablar esa relación con mi entorno? ¿O simplemente estoy flotando por ahí sin saber dónde soy, quién soy, qué hago? No, sino detenerme, cuestionarme, y también dentro de la práctica entrar en círculos de información, de conversación, y ya entrar en planes de acción. Sí, esa conciencia empieza a despertarse desde el individuo, pero se trabaja colectivamente. Y es generar acciones contundentes de, bueno, esto y esto y esto van a servir para que otras y otros entremos en esta misma esfera y todos entremos en el mismo cuento de crear una realidad más
amena, amigable y amorosa con este entorno que nos permite todo. Sin la tierra no comemos, sin el aire no respiramos, sin el agua no vivimos. Es así de simple y hacia eso va dirigido. Súper. Creo que sí, yo estoy de acuerdo, Linda. Todos estamos conectados y creo que nosotros como seres humanos también somos parte de esta naturaleza, ¿no? Que bueno, tenemos una chispa de razonamiento, pero también la naturaleza tiene su forma de coexistir, ¿no? O sea, el ser humano también, dentro de esa supuesta inteligencia, ha desarrollado un pensamiento para mí muy egoísta, que es el de pensar que por tener algo de razonamiento, los otros seres de la naturaleza no piensan. Yo creo que los árboles, los pájaros, los peces, todo lo vivo tiene su manera sabia de comunicarse, ¿no? Exacto. De hecho, ahora que dices eso, por ejemplo, los sistemas radicales, que son los sistemas de las raíces, uno no lo ve porque está por debajo de la tierra, pero las raíces están conectadas con finas como hileras de hongos microscópicos que diluyen los componentes de la tierra para que los árboles puedan consumirlos. Sin esos hongos, los árboles no podrían procesar eso y no podrían crecer como crecen esos gigantes de la selva que uno ve acá. Y también se comunican con los vecinos, entonces las raíces se comunican con las raíces vecinas y ahí mandan el mensaje de cuánto necesito que crezca más este, de que no crezca tanto, y es una constante, como un constante tejido de esos vínculos precisamente. Entonces eso es solamente un pequeñito de todo lo que pasa. O sea, es un engranaje perfecto en el que todos son importantes, ¿no? Pero bueno, chévere que Linda llegue hoy a Tejiendo Vínculos a generar este tipo de, no sé, cuestionamientos, porque es muy válido desaprender para aprender. Yo creo que quizás en el sistema educativo, en la forma de educar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, no se ha tenido muy en cuenta ese poder que tú hablas de la ancestralidad, ¿no? Esas interacciones simbólicas que manejan en los territorios, donde los ritos, donde la tierra, donde las costumbres, donde esos símbolos que enaltecen a la naturaleza son transversales. Entonces es muy importante que Linda se encuentre hoy aquí en Tejiendo Vínculos, hablándonos de eso que tiene que ver con la conciencia ambiental y el autocuidado. Linda, por favor, ¿qué relación encuentras tú entre el territorio y esta temática pues que estamos tocando? Ya sé que has tocado algo, pero más bien dime, ¿qué relación encuentras tú directa de la temática que es la conciencia ambiental con los territorios? Esa pregunta, bueno, esa respuesta es muy amplia, ¿cierto? Ya que pues el Chocó es un lugar demasiado rico en todo lo que son recursos naturales, en todo lo que son fuentes hídricas, en todo lo que es fertilidad de los suelos, en todo lo que es pues la biodiversidad de este Chocó, ¿no? Es un hotspot, como llaman, pues un punto caliente de biodiversidad a nivel mundial. Y eso significa demasiado para todo el ojo público y local. ¿Qué sucede? Que, como digo, esos conocimientos se han ido diluyendo. Se han convertido tal vez en una información más fría, que no atraviesa a las personas de ese empoderamiento de esto es mío, ¿sí? Entonces, en el territorio yo encuentro contrastes muy fuertes y matices dentro de esos polos, y eso es lo bonito y lo interesante, porque existen los guardianes de la tierra así firmes y siempre como enraizados en esa verdad y en esa lucha, y son quienes mantienen esas cosas ocurriendo, como que quienes comprenden la importancia de esa lucha y esa práctica vivencial de cuidar los territorios, de practicar de forma sustentable, utilizar la madera, las plantaciones, todo este tipo de cosas. Y son los campesinos, las campesinas, son los pescadores artesanales, son todo este tipo de personas que tienen una relación tan directa con la tierra que sin ella no comen y no existen, ¿sí? Entonces son como quienes mantienen eso vivo y esa llama todavía calentando. Y por otro lado, quienes también venimos llegando, que somos jóvenes y niños y niñas, que si no entablamos relación directa con la tierra, la sociedad del consumo nos hacen creer que son quienes nos dan todo, y no es la naturaleza, sino que es la industria y la economía y el capitalismo. Y es como un espejismo muy, muy loco que también está sucediendo acá en el Chocó y en todas partes, en las grandes ciudades también. Entonces, por ejemplo, acá en el territorio
es innegable las consecuencias de la minería, por ejemplo, ya que pues vemos cómo las afluentes de los ríos simplemente están atormentadas y turbias y llenas no de material orgánico, sino de mercurio, y cómo en la población los niveles de mercurio en sangre y pelo están más altos que el promedio, y cómo todo esto viene como sucediendo así, fluyendo, y no paramos a decir, uy, venga, entonces, ¿cuál es nuestro rol acá? Y es tan sencillo como generar esa conciencia, ya que si yo tiro papel, una bolsita de agua a la tierra o al río, todo va a terminar taponando también afluentes, va a terminar impidiendo que se haga el correcto proceso de absorción de agua, y todo va a terminar siendo una consecuencia también para mi vivencia. Entonces, que los ríos se desborden de formas que antes tal vez no sucedía, también es, o sea, no es coincidencial con mis prácticas, ¿sí? Y dentro, cuando yo creo que eso vaya sucediendo, que esa relación fuerte con la tierra se expanda a todas y todos los que estamos acá, va a haber una transformación muy tesa, muy necesaria y muy hermosa, porque la gente de acá tiene pues esos ingredientes mágicos de este territorio mágico. Entonces estamos llenos también de emprendimientos que están sucediendo, de proyectos que todo el tiempo la gente está creando, y yo creo que lo que nos hace falta es creérnoslo más y meterle todo así, todo el corazón, y también crear vínculos entre nosotros para juntos ir haciendo más, ¿sí? Bien, ya que haces ya un poco más de énfasis en eso, lo que tiene que ver la conciencia ambiental, Linda, yo te sigo la idea y parto desde como que desde el individuo, o sea, no desde el hecho de pensar de que si yo arrojo una basura al río, al mar, a la calle, al suelo, pues no precisamente voy a afectar al otro, sino que directamente me estoy afectando a mí. O sea, sí afecto al otro, pero si parto desde el individuo, me voy a afectar directamente a mí. Entonces, siguiéndote esta idea, es muy importante que esta conciencia se siga desarrollando a través de procesos en las comunidades, de dinámicas, y que sea una interacción de diferentes formas de generar estas dinámicas, ¿no? O sea, que no solamente sean los líderes comunitarios, sino que sean los estudiantes, que sean los jóvenes en las ciudades. Por ejemplo, quisiera que nos hablaras de Fundación Marella, ¿no? Que es una organización en la que tú haces parte, y que nos hables, por ejemplo, de las dinámicas que ustedes están generando en torno a este tema, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues Fundación Marella tiene un área muy importante que es naturaleza. También está ancestralidad y artes. Y creo que esas tres son muy bonitas de aliarse para poder co-crear con la gente, ya que pues es a través del arte también que se mueven nuestras fibras más profundas, ¿no? Y esa ancestralidad como viene acá a encajar con mi concepción de naturaleza, y como todo esto me va a hacer a mí ponerme en un lugar. Ellos nos dañan la entrevista. Creo que queríamos entrar. Voy a pausar hasta aquí, sí, para que no nos dañe, claro. Pero vamos súper bien. Uy, ya llevamos. Dale. Bueno, entonces con respecto a la Fundación Marella, pues la Fundación tiene tres enfoques, que son naturaleza, ancestralidad y arte, ¿cierto? Entonces estos son como metodologías también para trabajar, por ejemplo, la temática de la conciencia ambiental, ya que desde el arte se propulsan acciones sensibilizadoras, desde la ancestralidad también, pues el eje del que estábamos hablando, en el que ocurren todas las cosas, y la naturaleza pues como principal fuente para la vida actual. Entonces con Marella trabajamos, es eso, como arte, también arte terapia para la restauración de problemáticas tanto sociales como ambientales. Por ejemplo, nosotros tenemos una casa cultural llamada Guantanara a la orilla del río Atrato en el barrio San Vicente, y desde ahí hemos propulsado algunos talleres ambientales y también recolección de residuos sólidos y como el manejo de estos residuos, y hemos hecho parte de diferentes festivales como detonante en el acto de la conciencia ambiental desde el arte, también desde performatización, desde obras y desde todo este tema. Pues así lo trabajamos con Marella, y la idea también es seguirlo trabajando desde
pues desde las temáticas principales que confrontan al territorio chocuano y seguir construyendo con otras colectividades y con lo que vaya surgiendo desde ahí, para también, digamos, desde los territorios litorales, que son el Pacífico colombiano, también se han ido trabajando en lo que es Valle Solano y en Nuquí, también muy vinculado con el género, ¿sí? Y cómo estos roles, o sea, nos permiten o no nos permiten estar en esa ligación con la naturaleza. Entonces, ese es un poco el trabajo que estamos haciendo desde Mareya. Bien, pues nada, yo creo que este espacio del que nos está hablando Linda es muy importante tenerlo en cuenta, y yo creo que se abre la invitación totalmente a todas las personas, los jóvenes, niñas, niños, adolescentes que están escuchando a este espacio de Guantanara, ¿no? Ellos se quedan en San Vicente, un espacio que es una interacción de varios jóvenes, en su mayoría mujeres, que están liderando dinámicas en pro del tejido, del desarrollo del tejido social, a través del cuestionamiento de conceptos establecidos socialmente, donde se habla, por ejemplo, de género, de equidad de género, o sea, de temáticas que realmente son muy importantes, que sirven para que dentro del desarrollo individual, ¿no? Especialmente de los jóvenes, sigan generando prácticas más conscientes en todos los sentidos. Entonces, bienvenidos totalmente a este espacio de Guantanara. Pregunten dónde queda Guantanara, lleguen allá y hagan sus cuestionamientos. Pregunten allá cómo pueden participar y ser parte de este proceso. Linda, pues ya para cerrar esa charla, quisiera que nos hablaras de cuál sería tu propuesta, cuál sería tu recomendación, cuál sería tu gesta, con qué te quieres despedir ante las personas que te están escuchando en este momento. Que cada vez que utilicemos algo, bien sea un alimento que viene envuelto en algo, o una cáscara orgánica o cualquier cosa, nos preguntemos: ¿esto que estoy usando, que estoy consumiendo, a dónde va a parar? Y desde esa pregunta, hacernos cargo de, bueno, yo sé a dónde va a parar, y si sé dónde va a parar y no es un buen destino, que puede ser un río o un basural donde se demora 1000 años en degradarse un plástico, si no lo sé, ¿qué estoy haciendo para cambiar eso? ¿Estoy reciclando? ¿Estoy haciendo compostaje? ¿Qué estoy haciendo desde mis propias prácticas, desde mi cuidado, desde mi propio territorio? Y ahí es donde viene el autocuidado. Entonces, ¿yo qué tipo de cosas estoy consumiendo? ¿Qué me estoy echando en la cabeza, en la cara, en el pelo? ¿Con qué me estoy lavando la boca? ¿Con productos naturales que sé que son amigables con la naturaleza y biodegradables? ¿O que sé que son de grandes industrias que no les interesa para nada tener este tipo de luchas, ¿sí? Sino lucrarse los bolsillos? Entonces, pues la reflexión final me parece que es desde mis prácticas personales cómo esa conciencia se ve reflejada en mi realidad, no en mi palabra solamente, sino en mis acciones y en mis prácticas. Con eso me despido. Muchas gracias. Bien, bien. Pues Linda, muchas gracias a Tejiendo Vínculos. Muchas gracias por esta información que para mí, bueno, yo sé que para la gente que nos escucha es muy importante. Gracias a las personas, a las familias que nos abrieron las puertas de su casa diciendo sí a esta invitación. Recuerden que Tejiendo Vínculos es el primer programa regional donde la atención psicosocial se extiende de la escuela hasta los hogares. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Tejiendo Vínculos. Tejiendo Vínculos, ajá. Te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Concientízate, este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, debes caer en ese abismo, adiós pídele. Sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.